Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Radio Cuarentena de miércoles. Radio Cuarentena de esos miércoles que a veces Lili Berardi está en otros menesteres y vengo yo a contarles las noticias más relevantes a esta hora. Una jornada de este 11 de agosto en la que tuvimos otra vez situación de helada, según los reportes de INTA que estuvieron trabajando durante toda la madrugada para llevarles a los productores. Sobre todo el informe habitual. Ahora vamos a repasar eso, vamos a recorrer todo lo más importante de esta jornada, de las últimas horas. En este 11 de agosto, repito, que nos quedan como el último mes y medio de invierno y estamos atravesándolo de esta manera. Ustedes saben que a veces cada 15 días que Lino está, se acompaña a Marcelo y vengo yo aquí a contarles las noticias. Tengo mi mate, tengo mis auriculares, hoy escucho re bien, espero que ustedes estén del otro lado también escuchando bien y pasándola bien. Voy a abrir acá para ver si puedo tener acceso a sus comentarios porque sé que siempre nos dejan saludos y cosas por el estilo. Por ejemplo, Hugo, que siempre está presente, dice buen día Rafa, buen miércoles, gracias Hugo, qué grande Hugo. También voy a saludar por acá a Mimi Vázquez, a Carmen Clemente, que también es alguien que siempre se prende a estas transmisiones de Radio Cuarentena. ¿Qué pasa, Lili? Y hoy es una jornada en la que tenemos muchos temas para trabajar, para analizar, para contarles, para repasar. Les quiero adelantar que vieron que el sábado contamos esto de que el secretario de Salud, Daniel Creus, le había dicho en el programa de televisión de César Rotundo el viernes por la noche que él había pensado alguna vez y que siempre lo tenía medio como latente esta idea de que los profesionales de la salud que hoy son dependen de la carrera médica hospitalaria provincial deberían ser municipalizados. Y eso generó un revuelo en la CICOP, que hizo algunas publicaciones quejándose de esta situación, planteando que es imposible, que no puede ser, generó un poco de ruido. Y ayer hubo una reunión con el secretario de Salud. Vamos a ver si en el transcurso de la mañana tenemos suerte y alguna de las autoridades de CICOP puede charlar con nosotros, porque sabemos que tuvieron esa reunión. Con Creus no sé si vamos a poder charlar, porque me parece que me bloqueó a mí también, porque vieron que la tiene bloqueada Lili, el secretario de Salud y candidato a concejal por el Frente de Todos en San Pedro. Como la tiene bloqueada, generalmente los que hablábamos, los que intercambiábamos mensajes, éramos Emil y yo. Bueno, hasta la semana pasada mis mensajes le llegaban bien a Creus y me respondía, a veces con algunas demoras propias de su rol, ¿no? A veces está ocupado y responde más tarde, como muchos funcionarios, a veces de inmediato. En algunas oportunidades incluso fue él mismo el que se comunicó primero conmigo para hacer una consulta o para dialogar sobre algo o para acotar alguna cuestión. La cuestión es que desde, no sé si fue por lo que dijimos el sábado o qué, pero el lunes intenté comunicarme con él. Sé que estuvo saliendo al aire por algunas radios locales el lunes porque era el contacto con el sanatorio Güemes para saber el estado de salud del joven de 16 años trasladado después del accidente de fatal, este triste accidente que tuvimos el domingo por la madrugada. Mis mensajes no le llegan, no veo su foto de perfil, tengo la sospecha de que me puede haber bloqueado, lo llamé por teléfono, tampoco me atendió. Así que bueno, vamos a ver si podemos tener suerte de que podamos hablar con la otra parte de este tema, que es la gente de la CICOP que representa a los médicos. Vamos a repasar, por supuesto, es miércoles, el tema de el newsletter de La Opinión, que ustedes saben, los miércoles sale La Opinión. Aunque ya no salimos en papel, los miércoles siempre sale el resumen más importante de la semana, que dobla la semana en dos y que es La Opinión Semanario. Insisto, aunque ya no es el papel, sí es un servicio que nosotros le brindamos a aquellos que hacen posible todos los meses con soporte que nosotros sigamos haciendo periodismo. Y eso es nuestro newsletter que llegó hoy a las
a las celulares, a los dispositivos, a las tablets, a los mails, a aquellos dispositivos que ustedes eligieron, que nuestros socios y suscriptores eligieron para recibir este newsletter que vemos en pantalla. Ahora sí se los repaso rápidamente. Por supuesto, está encabezado con la situación del accidente, San Pedro de Luto, tras el accidente que le costó la vida a dos adolescentes de 17 años. Estamos hablando de este hecho que ocurrió el domingo, cuando ese automóvil que conducía la joven Serena Muñoz, de 17 años, y acompañada por Federico Laurino, también de 17 años, en el asiento de acompañante, y tres jóvenes de entre 16 y 18, chocaron contra un árbol así en la altura del Club Náutico, después de la bajada, pasando la rotonda. Este accidente lamentable que le costó la vida a estos dos chicos de 17 años y que sin lugar a dudas enlutó a San Pedro y que generó también otros debates que de a poco se van a ir saldando. Yo creo que sin duda hay muchas aristas para debatir, para tener en cuenta, para digamos que nos interpela a nosotros como vecinos para repensar algunas de las cosas en las que estamos habituados a transitar, ¿no? Pero me parece que está bueno que empecemos a ponerle paños fríos a ciertos debates y que los podamos tener de manera seria y sostenida, ¿no? A veces el comentario rápido en las redes sociales termina siendo contraproducente, y capaz que alguien lo quiere hacer de buena onda para generar una reflexión y termina siendo un despelote y la gente termina peleándose entre ellos, ¿no? Carmen acá dice: ¿qué ejemplo el señor postulado futuro concejal? Ah, por Creus, porque me bloqueó. Sí, saludo a María Teresa, que está saludándonos, a Anita, a Sandra Serrano también, a Julio, que dice: gracias por estar a informar, buen comienzo. Saludo a José Luis, saludo a María Luján Cabral, que está presente también ahí. Voy a ir un poquito más arriba, así los saludo a todos, ¿eh? A Etel, a Silvio, a Patricia, a Norma, a Trip, nuestra vecina siempre presente, Alberto Savioni, buen día. Saludo a Hugo Minimelli, el candidato a concejal, que siempre está presente también mirando nuestras transmisiones. Saludo a Anita, ya la saludé. Amalia dice: buenos días, no te preocupes por quién te bloqueó. No, hombre, no es que me preocupé porque me haya bloqueado. Me llama la atención, digo, porque ahora no me puedo comunicar con él. Hacer, por ejemplo, sí pude comunicarme rápidamente con Ramón Salazar, le tenía que hacer una consulta, me atendió lo más bien. El intendente Cecilio Salazar, a quien le mandé una consulta por WhatsApp, me respondió. ¿Vieron que Cecilio responde a todo el mundo? Si vos tenés el teléfono de Cecilio y le mandás un WhatsApp, más tarde, más temprano, Cecilio responde a todo el mundo. Tiene como esa lógica, y desde que es intendente, lo hacía desde antes, ¿no? Pero bueno, obviamente desde que es intendente seguramente debe recibir muchísimos mensajes más. Y los responde todos, ¿eh? Impresionante. Saludo a Karina también, a Teresita, que dice: no necesitan de nosotros. Silvia dice: qué lindo escucharte. Gracias, Silvia. Estoy con una voz un poco rara hoy, ¿no? Yo me escucho raro, pero sé que debe ser el frío, no sé. A veces te pasa cuando recién te levantás, pero como hoy me tocaba hacer el programa, me levanté hiper temprano, dormí poco, te quedás pensando: uy, podría hacer esto, podría hacer lo otro. Esto de bloquear es una conducta infantil, dice Carmen. Saludo a Teresita. ¿No es pediatra? ¿Quién? Ah, sí, claro. Teresita está esperando la Sputnik 2, por favor, digan algo. Mira, te cuento algo sobre la Sputnik. Vieron que la provincia de Buenos Aires empezó a enviar turnos para gente que necesita la segunda dosis, con la posibilidad de combinar. Y vos podés decidir si combinás o no combinás, ¿no? No sé si a San Pedro llegaron ya turnos con posibilidad de combinar, pero el gobernador anunció que empezaban a remitirlos, a enviar turnos a vecinos que necesitan segunda dosis, para ver si quieren, si están de acuerdo en combinar vacunas. Me llamó la atención una estadística que leí hace unos días, que dice que en Buenos Aires, en Capital, por ejemplo, alrededor del 80% de los consultados para combinar vacunas dijo que sí, que no tenía problemas de combinar. Así que por ahí está bueno. Y se puede combinar. Entiendo que si están enviando la posibilidad de combinar es porque es posible y porque no genera mayores dificultades, ¿no? Así que estemos atentos a eso, porque puede que empiecen a llegar ese tipo de turnos. Y lo otro que digo es que ayer cuando anunciaron que pasamos, que se terminaron las fases, ahora les voy a comentar un poquito sobre eso, dijeron también que
que empezaron a enviar turnos para segunda dosis porque llegó un lote de segunda dosis de Sputnik V a la provincia y que va a ser distribuido entre los municipios. No tenemos dato todavía respecto de si llegarán a San Pedro. Seguramente sí, lo sabremos con el transcurrir de las jornadas. Saludo a Esmeralda, saludo a Mitzi Gemalia, que ahora sí que no tiene bloqueado, a nadie se tendría que conectar. Futuro concejal, ¿quién? El doctor Krause, futuro concejal, sí, es probable, porque es una de las listas que seguramente va a estar entre las que van a pelear las bancas, ¿no? Carmen está ahí conversando con alguien más. ¿No vas a poder dormir porque te bloqueo? No, no es que no vas a poder dormir. Me gustaría poder tener la posibilidad de dialogar tanto con el médico, como con el funcionario, como con el candidato, ¿no? Y me parece que WhatsApp es un medio de comunicación que hoy tenemos para poder mantenernos informados y comunicados entre nosotros. Y a veces es más rápido para los funcionarios también que uno le haga una consulta por WhatsApp que estar llamándolos, ¿no? Dice Amalia que también está esperando la Sputnik. Ah, mirá Teresita, dice Teresita, a mí me llegó, pero yo quiero la Sputnik. Mirá vos, entonces te llegó, eso quiere decir que están llegando turnos para consultarte si querés combinar vacuna. Buen dato, Teresita, muy buen dato. Y Hugo dice, sí, combinan con Moderna acá. Hugo, ¿vos te vacunaste, Hugo, con la combinación? A Carmen le toca la segunda dosis. Saluda a Norma. Acá dice, si en pandemia un secretario de salud y candidato te bloquea por hacer preguntas, el sector leer lo define, pensé que era solo conmigo. Dice sin galera, será la Lili Velardi que está así del otro lado también contando. Sandra dice hasta que llegue Moderna. Adriana también saluda. Hola Adriana, ¿cómo está? ¿Qué nos ponen? Nadie te muestra qué nos ponen. Cargan la jeringa lejos de uno. Sospecha, Teresita. No, yo creo que hay una cosa ahí con el tema de las vacunas, ¿no? Me parece que las vacunas que existen en el mundo, que además son todas experimentales, digamos, partimos de ese lugar. Estamos ante una enfermedad muy reciente, ante la velocidad del universo científico por procurar tener una vacuna que sea lo suficientemente efectiva para evitar lo que sucedió en el mundo cuando conocimos la COVID. Y en ese sentido, en ese marco, digo, todas las vacunas son experimentales, algunas tienen un porcentaje mayor de eficacia, algunas un porcentaje menor respecto de las otras, pero todas han sido autorizadas para aplicárnoslas. Entonces, qué sé yo, me parece que digamos que no importa tanto cuál te pongan, porque todas cumplen con un estándar de efectividad que está autorizado y que es importante y que vienen a cubrirnos de alguna manera frente a esta situación que tenemos con el coronavirus COVID-19. Como llegó el parte municipal de COVID, les cuento rápidamente porque acaba de llegar el parte oficial. Ustedes saben que la municipalidad todos los días emite un parte oficial de seguimiento de la pandemia de coronavirus COVID-19, un parte oficial que contiene los casos positivos registrados por análisis de laboratorio en el sistema público, ¿sí? Así que les hago un resumen de lo que llegó. Tenemos 5 nuevos casos positivos y 41 resultados negativos, todos de testeos rápidos que se practican en San Pedro. Ustedes saben que desde hace un tiempo tenemos la posibilidad de que si vos tenés síntomas y tenés que ir al consultorio amarillo, no necesariamente te hisopan para mandar el PCR al laboratorio Central Lab, sino que te practican un hisopado para el test rápido. Y eso es lo que hicieron con estos 46 casos sospechosos que aparecieron ayer, dentro de los cuales hay solo 5 nuevos casos positivos. Tuvimos un leve repunte, llegamos a tener un 25% de positividad en la última semana, lo que fue el número más alto de una semana en la que los números han sido realmente bajos respecto de la cantidad de casos y de los contagios y del índice de positividad. Hoy enviaron 28 muestras al Central Lab, es decir, 28 hisopados cuyos pacientes y su situación ameritaba que se haga un análisis PCR. Y
Como hubo 6 altas y hay 5 positivos, los casos activos bajaron a 84. Estamos por debajo de los 100 y eso es un dato importante, teniendo en cuenta esto que anunció ayer el gobierno de la provincia de Buenos Aires respecto de qué pasa en el territorio bonaerense, en cada uno de los municipios, con respecto a las fases. El sistema de fases en la provincia de Buenos Aires se hizo primero y después la nación, el gobierno nacional, adoptó un sistema bastante parecido que encajaba en el sistema de fases, ¿no? Entonces había varias categorías de acuerdo a la cantidad de casos que teníamos en cada municipio, la cantidad de camas disponibles en el sistema sanitario, digamos, había una serie de variables que nos podía poner en fase 2, fase 3, 4 o 5. La fase 5 es la más permisiva de todas. Nosotros en San Pedro estuvimos en fase 3, estuvimos en fase 2, volvimos a fase 3, pasamos a fase 4 y en fase 4 estábamos ayer, martes, cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que no existe más ese sistema de fases y que ahora hay otro que tiene solo 2. Una fase general, que es la fase que está más relacionada con las cosas de fase 4, con incluso algunas cositas de fase 5. Una cuestión muy relevante de la fase actual es, por ejemplo, que puede haber eventos masivos al aire libre con hasta 1000 personas. Es un datazo. Por ejemplo, hoy van a anunciar lo que va a suceder con la fiesta de la ensaimada en San Pedro, ¿no? Que es por esta fecha, siempre se hace la fiesta de la ensaimada, este es un fin de semana largo el que viene, y seguramente ahí van a dar algunos detalles de lo que va a ocurrir, pero pensemos que podría planificarse un evento de esas características con hasta 1000 personas. Usted dirá, bueno, ¿es difícil de controlar? Sí, es difícil de controlar, no sé cómo lo podríamos ver, pero sí es posible hacer eventos masivos al aire libre con hasta 1000 personas. Y eso es un dato que tenemos en esta nueva fase general. Hay otra fase que se llama fase de reserva y que es para conglomerados urbanos grandes en momentos en los que el sistema sanitario entre en tensión. Esto significa que al final de la segunda ola estamos en condiciones de haber mejorado, de haber transitado los momentos más complejos y más complicados de la denominada segunda ola. Piensen, por ejemplo, que hoy es 11 de agosto y miren el dato que uno tiene que usar para analizar estas cosas. En lo que va de agosto, llevamos solamente 2 personas fallecidas con COVID-19 en San Pedro. Y es más, el último fallecido de julio fue el 28 de julio y después tuvimos esta semana, creo que fue el sábado o el domingo, que informaron 2 fallecimientos, no, el lunes, perdón, fue el lunes, que informaron 2 fallecimientos y hacía más de 10 días que no teníamos víctimas fatales registradas en San Pedro con COVID. Pensemos que pasamos meses tremendos de alrededor de 100 muertos por mes, una cosa terrible, ¿no? Así que bueno, y se están todos locos, espera que llegue septiembre, no te olvides que la Delta está en Buenos Aires, sí, ese es todo un tema, el de la Delta, hay mucha preocupación al respecto. Saluda a Mariela, que siempre está presente. Amalia dice que con la que llame se va a vacunar. Y sí, lo de la Delta es todo un asunto, es toda una preocupación, parece, entiendo que está bastante controlado. Cuando se descontrole, seguramente habrá que tomar otras medidas. Quiero pasar a contarles algunas cuestiones vinculadas al universo de la política rápidamente para decirles que ayer vino Florencio Randazzo. Lo vieron en el programa de Martín Pérez, que fue nuestro movilero Juan Tirelli, hacía cubrir la conferencia de prensa. Y después, cuando salía, Randazzo tuvo un diálogo con Martín en el programa de Martín Pérez, que sale de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde, no se lo pierdan. Y que
le contó algunas cuestiones relacionadas con su campaña. Obviamente, Randazzo vino a recorrer la segunda sección electoral, a respaldar a sus candidatos. Fernando Nouet, reconocido socialista, va en segundo lugar en la lista de precandidatos provinciales. Verónica González encabeza la lista de concejales local por este frente que se llama Vamos con Vos. Ayer también estuvo Gastón Bruno, que es precandidato a diputado nacional por el partido Más Valores. Hoy tenemos la visita de Jorge Macri. Jorge Macri no es candidato, pero iba a ser candidato y se bajó, decidió no competir con Santilli, acordó ahí. Jorge Macri viene hoy para respaldar a sus candidatos locales. Vieron que el PRO tiene tres candidatos, o sea, tres listas. La que cabeza Sancho, con él va a tener una recorrida por una fábrica y ahí va a atender a los medios. Otra lista la encabeza Damián Lafalce. Damián Lafalce, que ayer se accidentó la mamá de Damián Lafalce, iba para misiones con el hermano y se le salió una rueda del auto. Por suerte no les pasó nada, pero se pegaron un susto bárbaro. Fue ahí en la ruta 12, digamos, en el camino, en las inmediaciones del puente Zárate Brazo Largo. Mira, ahí vemos el auto en el momento en el que quedó. Así se le salió la rueda derecha, impresionante. Menos mal que no les pasó nada, le mandamos un saludo. No fue más que un susto. Pero decía, el concejal Damián Lafalce también va a recibir a Jorge Macri en su local partidario, el local del PRO, digamos, que preside Mabel Prado. No hay una situación de participación activa en esta visita de la lista que encabeza Ana Tiramonti, que por lo que me dijeron estaba esperando otro referente, un referente de ellos, del PRO, y por lo que me dicen sería Cristian Ritondo, que podría venir a San Pedro hoy también en horas del mediodía. Hoy, pasado el mediodía, hablando de visitas, y esto no tiene que ver con la campaña, pero capaz que sí, un poco sí. Tenemos esta tarde la visita a las 3 de Juan Cruz Lucero, que es el subsecretario de Asuntos Portuarios de la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben, es el funcionario de la provincia, del Ministerio de Producción, del que dependen los puertos públicos y los puertos de consorcio como el de San Pedro. Así el presidente del consorcio, Eliseo Almada, lo va a recibir. Vamos a estar ahí para tener la presencia y contarles lo que ocurre en el marco de esa conferencia de prensa. Actividades que se desarrollan en el marco de estas jornadas de visitas. Hoy tenemos visitas bien políticas de campaña, por un lado con Jorge Macri, el intendente Vicente López, de gestión con el subsecretario de Asuntos Portuarios de la provincia de Buenos Aires. Quiero contarles que tenemos en la opinión publicado una situación que ocurrió ayer, tipo a la tarde-noche, a la tardecita, en el edificio Mitre, donde una mujer dio a luz en el hall del edificio, en la entrada del edificio, que tuvo contracciones y la beba nació en el hall, porque no hubo tiempo de llegar a un sanatorio. La ambulancia del SAME llegó, asistió a la familia, trasladó a la mamá y a la beba al hospital, donde están en muy buen estado de salud. Les mandamos un saludo a ellos, un saludo también a la gente del SAME, que actuó muy rápido y muy bien. Esto fue, repito, hacer a la tardecita en el edificio Mitre, una mamá que tenía contracciones, estaba por dar a luz y dio a luz en el propio hall, asistida por la gente del SAME. La beba pesó 2,7 kilos, se encuentra muy bien allí en el servicio de tocoginecología en el hospital local. Vamos a quería comunicar. Ah, mirá vos, quería ver si tenía la posibilidad de comunicarme con la gente, con Adrián Salvatierra, que es el muchacho que es entrenador del fútbol femenino de Defensores Unidos. Ayer hubo un incendio de importantes proporciones allí en el Bajo Puerto, el Bajo Cementerio, en el poste 12 del Bajo Cementerio, más bien no tanto en el medio de la barranca, digamos, porque ya casi arriba, digamos, porque si uno, yo fui por abajo y tuve que subir bastante, bomberos llegó por arriba y bajó, o sea, un tramo de viviendas, en el segundo tramo de viviendas, ahí estaba la casa de Adrián Salvatierra. Tremendo, perdió todo, ayer nos contó
que uno de sus hijos estaba quemando cables para sacar el cobre, para después venderlo. Les quedó encendido eso y les se fueron, les afectó la vivienda, fue impresionante. Las pérdidas fueron totales, ahí estamos viendo lo que quedó. Sabemos que estaba allí en la casa esta mañana trabajando, todavía están limpiando. Anoche no pudieron, por supuesto, pernoctar en la vivienda, les pidieron que la desocupen. Bomberos les dijo que está bastante bien la casa, digamos la estructura, que no es que corrió riesgos de derrumbe ni nada por el estilo, pero bueno, por supuesto, como ven, hay muchísimo para limpiar, muchísimo para ordenar. Perdieron absolutamente todo: colchones, ropa, hasta los útiles de los pibes del colegio, todo perdieron. Sabemos que estaba trabajando, no sé, me dijo que insistiéramos en el llamado telefónico porque está ahí en la casa trabajando, limpiando la vivienda. Voy a ver si no podemos comunicarnos de ahí. Voy a intentar comunicarme de acá vía WhatsApp, porque por ahí no tiene, es una zona que es cierto, no tiene buena señal, así que voy a ver si no nos podemos comunicar por el teléfono fijo. Me pruebo por acá por WhatsApp, así en la zona de la producción. Me dirán, están Julián y Tadeo trabajando. Me dijo Adrián que fueron a colaborar con él, que se acercaron, por supuesto, desde la Municipalidad de Desarrollo Humano. Esperábamos que eso hicieran porque tuvieron que pasar la noche en la casa de familiares, porque perdieron todo. O sea, la cama, los colchones, la ropa, fue muy, muy complicado lo que le ocurrió. Voy a ver si yo me puedo comunicar desde acá con Adrián, porque sabemos que está en una zona con mala señal y por ahí no nos escucha. Ahí es bastante difícil porque está en el medio de la barranca su vivienda. Adrián Salvatierra, les repito, es entrenador del equipo de fútbol femenino del Club Defensores Unidos. Ayer se había ido a cumplir esa tarea y sufrió este incendio en la zona del Bajo Cementerio, poste 12, más cerca de la parte de arriba, en la barranca. Como veían ahí en las imágenes, perdió absolutamente todo lo que había dentro de la casa. Los vecinos rápidamente fueron a apagar el fuego, llegaron los bomberos, hicieron la tarea que correspondía, lograron controlar el foco ígneo, apagarlo. Y bueno, cuando llegamos nosotros habían apagado las cosas y estaba la familia, como ven, limpiando, sacando las cosas, sacando todas las cosas que tienen que tirar, porque todo eso no sirve nada: sillas, placares, mesa, digamos, cama, todo, absolutamente toda la ropa de los chicos, no les quedó absolutamente nada de nada. Les voy a repetir el teléfono de Adrián, que es 15 54 00 88, por si alguien quiere comunicarse con él para ofrecerle algún tipo de ayuda. Necesitan ropa para los chicos, ropa para los adultos. Perdieron absolutamente todo, quedaron con lo puesto, y insisto, fue, me dijo el director de asistencia directa de la municipalidad, que es Franchini, fue junto con otros funcionarios, fueron al lugar, estuvieron con ellos, les brindaron asistencia, así que bueno, al menos en ese sentido la situación está controlada, al menos el Estado está asistiendo. Pero de cualquier manera, repito, ahí está el número 15 54 00 88, por si alguien quiere comunicarse con él para colaborarle, para darle una mano a este muchacho que perdió todo con su familia en ese incendio. Patricia, están dialogando desde ustedes respecto de la vacuna. Se quedaron enganchados con eso de la segunda dosis. Me quedé yo pensando en lo de Teresita, que le llegó la dosis para el turno para la segunda dosis de Sputnik V con la posibilidad de combinar. Y que ella no prefiere no combinar, va a esperar que le llegue la Sputnik. Les va a pasar a muchos, porque muchos están cumpliendo los 3 meses de la primera vacuna sin que les esté llegando el turno, digamos, y a los que les está llegando con esta posibilidad
de combinar. Me quedé pensando también en el asunto de la CICOP. En algunos minutos más vamos a tener a nuestro móvil para conectarnos con un caso que tiene que ver con, ustedes vieron que fue el azar que contamos el lunes, que un niño de 9 años fue trasladado al hospital Sor Ludovica de La Plata porque recibió un piedrazo en el ojo. Salió a jugar con la bici y le tiraron un gomerazo, digamos, con una gomera, y le pegó en un ojo. Los daños, las lesiones fueron consideradas graves. Fue internado en el hospital y hubo que trasladarlo porque hay que practicarle una cirugía. Y bueno, vamos a ver la conexión que podamos tener con la familia, con el barrio, para saber un poco qué pasó, para saber su estado de salud. Y teníamos una historia para contarles en relación a eso, que es el caso de Mercedes. Mercedes es una mamá que hace 4 años vivió una situación similar con su nene, al que también le pegaron con un gomerazo en un ojo, y nos quería contar su experiencia. Me parece que es muy importante contar su experiencia para que la otra familia sepa, bueno, por las cosas por las que hay que pasar en estos casos. La tengo a Mercedes conectada. Mercedes, buenos días, ¿cómo estás? Rafael Flyman te saluda. Hola, buen día, Rafael, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Mercedes? Muy bien, conmovida con esta situación que está pasando este niño. Me imagino, porque, claro, digamos, a vos te toca vivir, atravesar esa experiencia, porque, por lo que entiendo, esto pasó hace 4 años, pero ustedes siguen en tratamiento. Sí, sí, a mí me ocurrió una tarde, como todas las tardes comunes. Mi hijo sale a jugar al campo de Paraná, se acerca a un vecino que era su amiguito, y mi hijo va a poner una botella y el nene se le escapa el gomerazo y se lo da en el ojo izquierdo. Él sufrió desprendimiento de retina, daños en el nervio óptico, o sea, todos los traumatismos que le puede pasar a un ojo, le pasó. Él perdió la vista, pero gracias a los tratamientos, él no le quedó su ojo blanco, le quedó de color celeste, como es él, pero la visión la perdió. Ah, claro, claro. O sea, no ve de ese ojo. No, él no ve. Mirá vos. Y estoy en la lucha del certificado de discapacidad, que también aprovecho para decirlo. ¿Cómo en la lucha? Claro, porque yo inicio la pensión, porque yo en su momento no estaba trabajando, como estoy hoy actualmente, y inicio la pensión para abaratar los costos. Que íbamos hasta 3 veces por semana a Buenos Aires. Claro. Bueno, aparte, bueno, la internación allá, que gracias a Dios, el papá estaba trabajando que actualmente trabaja en la empresa Expósito, y la obra social, gracias a Dios, en Buenos Aires funcionó al 100%. Qué bueno eso. Sí, muy importante, y lo atendieron en el Instituto IOFA, unos médicos maravillosos que hasta el día de hoy tengo contactos con ellos, porque justamente estoy esperando el turno para volver a viajar a su control. Ahora, Mercedes, contame, desde el momento en el que recibe el piedrazo, una bolita. Una bolita, claro. Esas bolillas de vidrio. Claro. Desde el momento en que recibe eso, digamos, va al hospital y lo traslada, lo tuvieron que trasladar de inmediato. Fue así. Yo ingreso al hospital, que también aprovecho para agradecerle a una mamá que estaba con su hijo ahí también, que me prestó su teléfono, que yo no recuerdo su cara, no sé su nombre, no. Me prestó su celular para que yo llame a la tía de mi hijo, porque dejé a mi hija de 2 años bañándose en el baño. Claro, saliste desesperada, claro. Me la olvidé bañándose, no. Y bueno, y quiero agradecerle a esa señora también, que no sé quién es, no recuerdo ni su cara ni su nombre, que me prestó su teléfono para que yo me pudiera comunicar. Estaba esperando para atender a su hijo, ¿no? Ahí en el hospital. Claro. Le agradezco. Bueno, yo ingreso al hospital. Gracias a Dios me atendieron de maravilla en la guardia. Le quiero agradecer al doctor Gastón Crucianelli, que sigue siendo el pediatra actualmente de mi hijo y el que me
me hace las órdenes para que yo pueda viajar, y ingreso ahí. Bueno, tengo una mala experiencia con una oculista de acá, de San Pedro. En medio de la desesperación tuviste una mala experiencia, Dios mío. Sí, me lo internan acá y yo le digo, doctor, yo necesito un oftalmólogo, no necesito un pediatra, si él está perfecto de salud. Claro. En ese momento me dice el doctor Gastón, perdón, me dice, me parece perfecto, Mercedes, dice, pedí el traslado porque acá es sala pediátrica. Bueno, cuando lo ve la doctora esta, no recuerdo el nombre porque la tengo tan bloqueada que no me recuerdo el nombre, es la única oculista que hay acá hoy por hoy que atendía en la clínica San Pedro. Uh-huh. Me dice, mira, le vamos a dar la medicación y bueno, y esperemos, ya no se puede hacer más nada, el ojo lo va a perder. Así, literal. Así nomás. Así nomás. Bueno, le digo, mira, yo me quiero ir. El padre tiene obra social, yo me quiero ir. No, dice, no te puedo decir porque no hay que esperar la derivación, no sé. Mira, le digo, yo me voy. Como sea, lo llevo, a donde sea. Bueno, esa noche, después de tanto insistir, a las 4 de la mañana consigo el traslado para el centro este, bueno, de ocular de IO, en Buenos Aires. Uh-huh. Después, bueno, la obra social me concedió el hotel, medicación, todo, y estuvimos allá, y bueno, le salvamos el ojo, que le queda del color celeste, pero con una visión del 1 al 10, porque acá lo tratan de porcentaje, allá no es un porcentaje, uh-huh. Allá es del 1 al 10. Sí. Él ve un 1 casi nada, mirá. Le hace mal el sol, necesita anteojos, necesita gotas. ¿Así que tiene un ojito marrón y el otro celeste? No, le quedó celeste, pero tiene como si fuese un ojo de gato, porque se le partió claro. El iris. Claro, qué difícil. Pero bueno, se salvó, igual ahora sufre dolores de cabeza, sufre. Y decime, eso pasó hace 4 años, y una vez que lograron salvarle el ojo, bueno, pierde la visión, pero de ahí en adelante siguieron en tratamiento, porque entiendo, me acabas de decir que el médico te firma... La semana que viene estoy esperando el turno para viajar a IOFA, en la calle Mitre, en Buenos Aires, uh-huh. En Capital. Sí. Viajo con Rucar también, que después la obra social se maneja con los reintegros, porque yo no tengo el carnet de discapacidad, porque acá me dicen, presenté desde el papel 1 hasta todo en folio, con todo actualizado, con todo autorizado, y me dicen que no, que mi hijo tiene que tener pérdida de los dos ojos para tener el carnet de discapacidad. No puede ser. Lo cual hace 2 meses después de que inicié su pensión, me llegó la pensión y me dicen que la pensión es una cosa y que el certificado de discapacidad es otra. No te puedo creer. Yo sigo manejándome con los reintegros de la obra social porque no tengo un carnet de discapacidad, para aunque sea el pasaje de él. Yo no pretendo el mío. Me sale 1.900 pesos la combi de Rucar, ida y vuelta. Sí consigo que me coincidan justo el turno con... la combi, ¿no? No te puedo creer lo que me estás contando. Sí, y ojalá que me estén escuchando los del certificado de discapacidad, porque me presenté 3 veces y me dicen lo mismo. Ahora, él tiene una invalidez que es de por vida, él no va a recuperar la vista. Claro, o sea, hay un ojo del que no ve y no lo va a recuperar. Y tengo los papeles donde los médicos aseguran que a pasar del tiempo hay que cuidar el otro ojo. Ah, mirá. Porque al estar conectados, los dos ojos están conectados. ¿Y eso le genera, digamos... Eso a largo plazo le va a generar problemas en la otra vista. Mirá vos. Yo sigo el tratamiento con el ojo que tuvo el accidente, uh-huh. Pero más cuidamos el otro, que es el único que le quedó. ¿Y el tratamiento en el ojo que tuvo el accidente, en qué consiste, digamos? ¿Qué es lo que necesitan ir protegiendo, digamos? Bueno... Por empezar, hay que protegerlo de las bacterias. Ah. Bacterias y virus, porque él no puede enfermarse el ojo, porque nosotros tenemos diferentes capas, ¿no? A él le quedó una solita. Claro. Entonces se hace un tratamiento donde se le ponen unas gotas
donde te lo explico así para que todos entiendan, es como un fondo de ojo donde necesita que esté la pupila dilatada. Los días de sol él no puede andar al sol sin un anteojo recetado que le proteja con un vidrio especial. Y lo más triste es que él no puede hacer deporte porque él no puede golpearse la cabeza porque tuvo daños en el nervio óptico muy cerca de su cerebro. Claro, o sea que tiene, además de, digamos, pobrecito, ¿no? Además de toda esta situación propia de perder la vista, digamos, estamos hablando de un nene que tiene que tener un montón de precauciones en una vida cotidiana que para los niños, digamos, es... Es tremendo. Claro, es terrible, porque hay un montón de cosas que no puede hacer. No, y bueno, y así mismo, o sea, no lo digo yo, lo dicen los especialistas de Buenos Aires, y así mismo yo presentando todo eso para tener un certificado de discapacidad para su pasaje, porque no voy a pasear, voy simplemente y tengo que presentar certificados a donde voy, con hora y con todo, que siempre presento todo, no es una discapacidad para la Oficina de Discapacidad de San Pedro. Qué bárbaro, no te puedo creer. Es increíble lo que estás contando. Y me parecía muy valioso tu testimonio, Mercedes, porque digamos, el riesgo que corre este niño que ocurrió este accidente, no recuerdo si fue el domingo a la tarde o fue el lunes, digamos, es similar a lo que le pasó a tu nene. Lo trasladaron al Ludovica de la Plata. Sabemos, nosotros estamos, nos pudimos contactar con la familia, seguramente vamos a poder conectarte con la mamá para que de alguna manera vos puedas contribuir con esa en contarle tu experiencia, en facilitarle algunas cosas, digamos, a partir de tu experiencia, ya saber qué es lo que se hace frente a determinadas cosas, eso está bueno por ahí conectarlas para que... Por supuesto, para y que para también, claro, para también agarrar y ayudarla en que no le pase como me pasó a mí, de tener que estar peleando por una derivación, por el tema de la medicación, porque la tiene que tener no sé cómo será en el caso de este niño, que yo quiero hablar con su mamá, por supuesto. Las medicaciones, al no ser una medicación que se compra todos los días, hay farmacéuticos que directamente acá te dicen, no, esas cosas no. Yo la conseguí en Buenos Aires con una diferencia de casi 4.500 pesos, ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí. Yo me traje 6 gotas, más o menos, cuando fui, 6 gotitas, porque hacía una diferencia tremenda. Mirá vos. Allá en Buenos Aires. Qué bárbaro. O sea, que también, tras que la estás pasando mal, tras que yo estuve meses y meses en Buenos Aires sin poder venir a ver a mi hija, su papá que iba y venía... ¿Me entendés? Tras eso que le encargás al farmacéutico que creías que era, no sé, el que lo ves todos los días, te remarca el precio, entonces hay farmacias que en Buenos Aires mismo, que yo actualmente sigo comprando, que hay diferencias tremendas entre gotas y gotas. Es increíble todo esto que contás porque, digamos, a veces uno no toma dimensión, ¿no? De todo lo que debe atravesar una familia a partir de una situación tan nimia, ¿no? Como un chico que salió a jugar y tuvo un accidente con un amigo, digamos. Te cambia la vida y también depende quién está del otro lado como familia. En mi caso, la familia del niño que le pegó el gomerazo en el ojo, que yo, el nene... No lo culpo, fue un accidente, miró para el costado y así mismo pasó el tiempo y yo tenía unas gotas de mi hijo y el nene se clava un compás en el ojo. Mirá, no te puedo creer. Sí, y yo fui a la casa y le di las gotas. Alba, bueno, vos me decís que la familia del niño... Una familia conocida de acá, de San Pedro. La familia del niño que protagonizó el accidente con tu nene... ¿Ni te llamó, ni te acompañó, no, ni nada? No, lo único que se acercaron un día a mi casa, que yo había venido a ver a mi hija, porque tras eso estaba mi hija con neumonía. Llegué a las 6 de la mañana y me iba a las 12 del mediodía, de nuevo para allá, para Buenos Aires. Me dijo, nosotros no queremos que nos haga juicio, no tenemos con qué pagar. Le dije, mira, yo en este momento lo que menos quiero es un juicio. Claro. Yo en este momento estoy, que no sabíamos cómo íbamos a volver, porque al tener el daño en el nervio óptico... No sabíamos si iba a poder caminar, si iba a hablar, o sea... Claro, no sabían qué daño neurológico le podía causar, ¿no? No, todavía no. En ese momento no sabíamos. Y bueno, y después al hijo le pasó eso y yo le di mis gotas.
y nada, o sea, es cuestión de empatía también, ¿no? Fue un accidente. Qué increíble. Increíble lo que contás. Y Mercedes, yo te agradezco muchísimo que hayas accedido a contar tu experiencia, porque es muy válida y es muy enriquecedora para otras familias que, bueno, como esta que está ocurriendo. Sí, también para que la oficina de discapacidad trabaje de la mejor manera, porque yo todavía sigo sin el certificado, sin el carnet, perdón, de discapacidad, que los médicos dicen que él no va a volver a tener su vida normal. Él no va a poder ir a trabajar en una fábrica. Claro, no. Pero bueno, se ve que no es una discapacidad. Y sin embargo, no acceden a considerarlo como una discapacidad. Eso es increíble. No, me gustaría saber qué es para ellos la discapacidad. ¿Dónde se tramita eso, Mercedes? Mira, eso se tramita en la calle Las Heras. En calle Las Heras. No sé. No me acuerdo en este momento. Sé que está a la vuelta de la comisaría de la mujer. ¿A la vuelta de la comisaría de la mujer? Sí. No me ubico. En aquel momento. Por Oliveira César, en Desarrollo Humano. Bueno, en aquel momento creo que estaba Bancalari, cuando yo inicié. Ah, y eso depende del gobierno provincial, del gobierno nacional, no sé. No, la verdad que yo no lo sé. Ah, y otra cosa, cuando yo seguía, que seguía lo que era su pensión, más que nada por su gasto, porque yo en su momento trabajaba solamente el papá, me la denegaron a mí a la pensión. Ah, mira. En su momento, sí. Hace 2 meses me llega una notificación que me la habían otorgado. Claro. Yo no lo creía porque yo entraba al sistema de ANSES y me decía que estaba denegada porque... Entiendo, Mercedes, por lo que contás, que la pensión no contributiva por situación de incapacidad o discapacidad va por un lado y el certificado va por el otro, ¿no? Es como... Eso es lo que me explican a mí en la oficina. Uh-huh. A mí lo que me explican acá en la oficina de Olivera César, me dicen que mi hijo no cumple los requisitos del carnet de discapacidad para yo poder viajar y que él no pague su pasaje. Claro. Porque aparte que no incluye solamente el pasaje. Llegás allá, salís de acá a las 4:30, llegás allá entre que te atienden, algo tenés que comer, qué sé yo, no sé, por lo menos vos con el carnecito sabés que tenés 1.900 pesos que te los podés llevar por si también te tenés que ir a quedar. Yo capaz que la semana que viene viajo, ¿no? O la otra cuando tenga el turno. Yo capaz que voy y me dice, mira, hay que hacerle estudio, no sé, ojalá que no, porque tiene una bacteria, porque tiene, no sé, lo que sea. Yo tengo que quedarme. Claro, tenés que quedar, tenés que pagar un lugar donde quedarte, o tramitar la obra social, hacer todo. Sí, pero exactamente. Es gracias a Dios, la obra social del papá, maravilloso. Pero yo no puedo ir con la plata del pasaje nada más. Claro, sí, siempre tenés que contar con alguna suma de dinero que te permita cualquier situación que se genere extra, por digamos, poder solventarla. Es increíble. Claro, aparte que vos vas, pero... Acorde cómo lo ven los médicos, te volvés. Qué bárbaro. Mercedes, y mirá cuánto tiempo pasó. Es tremendo lo que estás contando. Te agradezco muchísimo la comunicación esta mañana. Nos quedamos con tu contacto. Vamos a hacer el contacto con esta familia que está atravesando una situación similar a la que te tocó a vos. Nosotros tenemos un móvil allá que vamos a trasladarnos al barrio ahora para contar un poco cómo está la situación ahí, pero me comprometo a que te vamos a conectar con la familia y te agradezco muchísimo que hayas accedido a contar tu experiencia, ¿sí? No, chicos, muchísimas gracias a ustedes y también estoy a disposición de la familia y de ustedes también para que no ocurra. Sí. De nuevo esto. Y que no. El niño, si tiene una discapacidad, que tenga lo que le corresponde. Y ojalá que esa situación se solucione, ¿no? Que un poco que entiendan que la situación es bastante complicada como para estar dando vueltas, ¿no? Exactamente. Pero bueno, hasta que no cambie el sistema y no haya gente capacitada que entienda realmente, que estudie realmente qué es y qué no es una discapacidad. Porque sabemos todos que en esta ciudad hay gente que no sufre una discapacidad y tiene todos los beneficios. Y es una lástima que gente que realmente tiene una discapacidad y que la necesita no ocupe ese lugar. Realmente.
Mercedes, te mando un abrazo, saludos a tu gracias, hijo, a tu familia. Chicos, un beso a todos por ahí. Adiós. Hasta luego. Mercedes, contándonos esta experiencia, le ocurrió hace 4 años, desde entonces viaja semanalmente, mensualmente, o sea, te tiene que seguir atendiendo. Su hijo perdió la visión, está luchando por esta, que le den el carnet de discapacidad para poder que los viajes no le resulten onerosos como sucede ahora. Y si podemos, nos conectamos al barrio, así era en Cusit, yo entendí Cusit al 1600, quizás Juan Tirelli, que está desde allá, nos va a dar alguna precisión, porque fuimos a tratar de ver cómo está la familia, dónde ocurrió esta situación y qué podemos obtener allí desde la zona, porque además queremos conectarlos con Mercedes y con su familia para que puedan intercambiar la experiencia. Mercedes hizo todo este tránsito durante 4 años desde que le ocurrió a su hijo y eso le permitió, bueno, ganar experiencia en acelerar algunos trámites, en saber dónde tiene que hacer determinada cosa o no para avanzar en la situación. A este niño que le ocurrió este hecho en los últimos días fue trasladado al Hospital Ludovica de La Plata porque necesitaba una intervención quirúrgica. Y decía, fuimos hasta la zona del barrio, así donde ocurrió el episodio, un episodio que entiendo debe haber sido como el que le ocurrió al hijo de Mercedes, ¿no? Salieron a jugar y se produce ese accidente en el que recibe un piedrazo en el ojo. Inmediatamente las lesiones son graves, tienen que ir al hospital, del hospital tienen que ser trasladados al Ludovica en La Plata, en el caso de este niño, de este caso que estamos contando reciente. Y lo que sabíamos es que lo tenían que trasladar para una intervención quirúrgica. Ya estamos allí en la zona conectados con Juan Tirelli. Juan, ¿me escuchás? Rafa, buen día, ¿cómo te va? Me escucha Juan así desde el barrio. Estamos viendo las imágenes que nos está trayendo desde la zona donde reside esta familia que sufrió esta situación y que, repito, es tan similar a la de Mercedes que queríamos contar la experiencia de Mercedes porque además seguramente muchas de las cosas que le ocurrieron a Mercedes le van a ocurrir a esta familia y el contacto, la experiencia de ella le puede facilitar la posibilidad, ¿no? Acá Maricel dice, señora, que Dios le dé fortaleza y siga luchando por su hijo, bendiciones. No se puede creer que no le den el carnet de discapacidad, dice Amalia. Poca empatía y el gobierno ocupándose de cambiar el día del niño por el día del infante. Ocúpense de todos los niños porque sepan seres gobernantes que ellos no son nuestros futuros, dice Maricel. A ver, acá Marcela tiene una experiencia para contar, dice, desde hace muchos años sos discapacitado para cobrar una pensión, pero no para el certificado. A mí me pasó, te dan mil excusas. Por ejemplo, que la discapacidad visual es diferente a cualquier otra discapacidad. Por eso, el certificado va por un lado, la pensión va por otro. También me dijeron que para tener las dos cosas, el porcentaje de discapacidad visual tenía que ser del 80%. O sea, un ojo y la mitad del otro. Tremendo lo que cuenta Marcela en este mensaje respecto a esta situación. Acá dice cosa mía se llama, dice, no te cuento, en el barrio Los Hermitos, calle Gomira y Arcuri, andan permanentemente con gomeras los menores y no menores, van en la playada de camiones donde están los camiones de arco, en la calle Estrada, con gomeras a los pájaros, y en la calle Gomira tiran permanentemente, juegan con gomeras, son del barrio, sin control. Todo un asunto el tema del jugar con las gomeras, ¿no? Mira, Beatriz dice, si se hace socio de la Copser lo llevan y lo traen. Hoy como están las cosas, una gomera es un arma, dice Karina. Mensajes que nos van llegando respecto de esta situación, mientras vemos las imágenes que nos trae Juan desde el barrio donde ocurrió este episodio que tiene a un niño de 9 años como protagonista que fue trasladado a La Plata para una intervención quirúrgica. Ahí vemos cómo pasan otros niños jugando en el barrio. Y decía, queríamos tener contacto con la familia de este niño para conectarlas con Mercedes para que ella pueda brindarles su experiencia que le va seguramente a facilitar muchas cosas de las que van a tener que transitar de aquí en adelante. Mercedes hace 4 años que está
que atraviesa esta situación en su familia y que bueno, tiene que llevarla adelante y remarla con su hijo. Juan, ¿estás así en el conectado? ¿Me escuchás? Sí, Rafa, ¿me escuchás? No, creo que Juan no me escucha. Una pena, no me puedo conectar. Si Juan me escucha, que me diga, hola, sí, te escucho, estoy allá. Porque ahí estamos en el barrio con este caso que queríamos contarles, pero estamos teniendo algunas dificultades técnicas para conectarnos en materia de audio, porque la imagen la veo bárbaro, está ahí, y yo no lo escucho, ¿eh? No lo escuchan apenas a Juan Tirelli, que fue hasta el barrio para contarles desde el lugar cómo ocurrió, qué ocurrió, cómo fue esto que pasó en estos últimos días con este niño de 9 años. Y como les decía, la intención nuestra de conectarlos con la experiencia de Mercedes para que pueda facilitarle el camino que van a tener que transitar a partir de esta situación. Ahora sí te escucho, Juan. Ahora sí, Rafa. Buen día. Bien, ¿cómo estás? Ahí me entró tu audio. Muy bien. Contanos desde allí. Bueno, estamos justamente en el lugar de los hechos, CUSIT al 1400, y estuvimos ya hablando con la familia y nos recibe la mamá. Contame un poquito, estamos en vivo para Radio Cuarentena, estamos y te escucha Rafael Flyman. Hola, buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu nene? Y mi nene, yo ahora hablé a la mañana y bueno, está recuperándose, está en el hospital de La Plata. Y el papá ayer me confirmó que perdió el ojito. ¿Perdió el ojito? Sí. Perdió la visión de ese ojo. Qué lástima, sí. Qué bárbaro. Qué bárbaro, qué increíble lo que ocurrió, ¿no? Porque entiendo que fue un accidente, no sé, estaban jugando, ¿qué pasó? No, no fue un accidente. ¿Ah, no? No, no fue un accidente porque este chico, no sé, creo que tiene 15 años, no sé bien, yo fui a hablar el lunes con el papá, no salía nadie, golpeé y salió un hombre de 40 años, no se quiso, le pregunté, le dije que yo, le comenté lo que había pasado, que me llame al hijo, si era el papá de Ángel Silva. Y el chico se encontraba adentro, no me lo quiso mostrar a su hijo, no le conozco la cara al chico. Sé que vive a una cuadra acá de mi domicilio. Y el hombre me dijo que mi hijo se lo merecía porque era un nene altanero y mal educado, así se lo merecía lo que le había pasado. Pero ¿cómo te vas a decir que se lo merecía? Estamos hablando de un nene de 9 años. Pero te estoy hablando, le digo, vos no sos papá. Yo no voy a venir a pincharte un ojo a tu hijo. Yo te vengo a hablar bien como mamá. Yo quiero otra respuesta. Quiero que saques a tu hijo de adentro y que le pregunte lo que hizo. Pero el padre estaba al tanto de todo lo que había sucedido, porque lo tenía escondido. Ahora, te pregunto, la situación fue, digamos, de ataque. Fue un ataque, porque mi hijo, porque hay estos chicos acá en el barrio, todos andan con gomera. Todos los chicos andan con gomera acá. Tú, acá vos pasás, que me gustaría que vengan ahí, que recorran el barrio a la tarde, que es lo que es. Todos los chicos andan como merijeros, como merazos para todos lados. Mirá, yo tengo ahí, hice unas cosas con cañitas porque me rompen los vidrios. Mirá cómo tengo la ventana, hice una ventana así, para que no me tiraran un piedrazo. Y el otro día agarraron y me tiraron un piedrazo. Me rompen los vidrios, me rompen todo. Es tierra de nadie. Te pregunto, discúlpame, yo no entendí tu nombre. Lazo Gabriela. Gabriela, te pregunto, Gabriela. ¿Nos confirmás entonces que a tu niño ya lo operaron en el Ludovica de La Plata? A mi niño lo operaron ayer, tuvo como 4 horas y media en la operación y el papá me llamó y me dijo que no pudieron hacer nada, salvarle el ojito. No le sacaron el óvulo porque es un nene chiquito, de 9 años. Él todavía no está enterado de la situación, piensa que salió bien. Y esto es un tema que nos cambió la vida por completo. Qué bárbaro, Gabriela, qué bárbaro. Por completo. Yo acá en este barrio no quiero vivir más. No, porque yo sé que a mi hijo ahora lo etiquetan. No se va a llamar más Bautista, se va a llamar el Tuerto, porque la gente acá es muy cruel. No, qué crueldad. Yo no quiero dinero, yo no quiero que me paguen nada. Yo quiero justicia, yo quiero que el papá de ese chico vaya preso y el chico vaya a un reformatorio. No quiero dinero, no quiero nada. Nada me va a devolver la vista de mi hijo.
nada, mi hijo ya está, ya perdió algo de su cuerpo, ya está. Y eso hay que asumirlo y eso es muy triste. Yo lo que quiero justicia por mi hijo, quiero que, no quiero dinero, no quiero nada, no quiero plata. Quiero justicia, quiero que esa familia pague lo que hizo su hijo. Que el padre sea responsable, porque si no, es tierra de nadie, esto es tierra de nadie. A mí me rompen los vidrios, todo, llama a la policía, nadie hace nada. La otra vuelta estaba durmiendo, un gomerazo ahí, me tiraron, yo tenía la cama de mi niño ahí. Y si me lastima, y llamé a la policía y nada, cascotazo, todo. Quisiera que vayan a la escuela 43, 47 y vean lo que es los techos de la escuela. El otro día iba con hace unos meses atrás, iba con mi nietita de hacer unos mandados y recibí un gomerazo acá. Llevaba una nena de un año y medio. O sea que esta situación que le ocurrió a Bautista, estoy sí. Esta situación que le ocurrió a Bautista, tranquilamente le podría haber ocurrido y le puede ocurrir a alguien más. A cualquier otro chico. Tienen que sacar la gomera a los chicos, tienen que ir a avisar, porque esto es algo que le pasó a mi hijo. Mañana le puede pasar a cualquier otro chico. Porque vos vas en bicicleta y se tiran gomerazos, se pelean y se tiran gomerazos. Y la gomera es para destruir, para matar pájaro, para romper vidrio. ¿Para qué es una gomera? Sí, claro. Es un arma. Y además es muy riesgoso. Mirá lo que le acaba de ocurrir a tu familia. Digamos, y como vos decís, Gabriela, esto les cambia la vida para siempre. Ya nuestra vida no va a ser más lo mismo. Yo a mi hijo ahora no lo puedo dejar ni siquiera. Voy a tener temor de dejarlo. Acá no quiero vivir más. No quiero, no voy a vivir más. No vivo más. Acá me arruinaron la vida. Gabriela, yo en mi casa, me voy de acá. Te consulto, ¿saben cuándo va a volver a San Pedro, Bautista? No sé, yo ahora dentro de uno. Ahora recién llegué de fiscalía yo. Uh-huh. Para ver cómo va a seguir la causa. Y me dijeron que ahora es todo muy reciente. Que bueno, que recién llegó y tengo que pedir el informe precario, tengo que hablar con el papá y que me, y bueno, hay que esperar. Claro. Hay que esperar. Yo ayer fui desesperada a la comisaría y dije, mi hijo perdió el ojo, fui, porque no siento, no tengo consuelo, no. Claro, además, Gabriela, te habrán informado, Gabriela, que como el acusado, digamos, tiene 15 años, entiendo, esto tramita en una fiscalía de menores en San Nicolás. Pero hay que esperar y no sé, y claro. mi hijo ¿quién? Y te pregunto otra vez, ¿no sabes cuánto tiempo tiene que permanecer así en La Plata, internado? No sé, porque hoy lo iba a ver el médico. Ah, claro. Así que yo, hasta que no hable con el papá, ahora lo voy a llamar. Él me llama, ayer estaba todo intubado, le han hecho miles de cosas, no podía hablar, y me decía, mami, no puedo hablar. Es una situación horrible. ¿Qué situación tremenda? A nadie. Entonces, por eso esto tiene que hacer algo, que esos chicos, cualquier día, hoy le pasó a mi hijo, pero otro día le puede pasar a otro chico, no pueden andar. Gabriela, hace un rato nosotros hablábamos con una mamá, Mercedes, una mamá que le pasó una situación similar a su hijo hace 4 años, también perdió la visión del ojo. Las vamos a contactar, a conectar, porque ella tiene mucha experiencia, hace 4 años que le ocurrió esto y todavía siguen en tratamiento y... Sí, y tiene mucha experiencia que seguramente los va a ayudar para transitar todo lo que se viene, porque la verdad, por lo que nos contó Mercedes, lo que se viene es largo, es difícil, son muchas cosas, muchos trámites y siempre está bueno contar con alguien. También lo emocional para mí, o eso es lo que más doloroso para un nene. Claro. Eso es lo que más me afecta a él, cómo él va a reaccionar, no sé, puede estar en un estado de depresión, no sé ni quién se lo va a decir, se lo va a informar, no sé. Claro, porque todavía, digamos, es tan reciente la operación que ahora hay que ¿cómo explicarle a un nene de 9 años que hay un ojo del que no va a haber más, no? Sí, yo me siento ahí en la cocina y me tapo un ojo y no es lo mismo. Me tapo el ojo izquierdo que perdió a mi hijo y no es lo mismo, no es lo mismo. Ya no hay más la vida, ya cambió la vida de él. Por eso yo quiero justicia, yo quiero que paguen los adultos, que vaya preso el padre. Y después cuando me quepare, es algo que irreparable lo que me hizo. No quiero plata, no quiero nada. No quiero dinero yo. No quiero justicia. Que pague y que vaya preso el responsable, el padre. El padre me dio una respuesta. No me dio contención, no me dio nada. Nada. Fui y se burló. Se me puso la mano así en el bolsillo y me dijo, bueno, que se joda, se lo merece por maleducado, altanero. Así me dijo. Es tremendo lo que contás, porque es terrible. Te lo juro, porque tú...
tengo hijos grandes. Y dice, mami, usted está para ir a romperle todo. Porque pero es que estamos hablando nos, a nosotros nos corre sangre por las venas. Estamos hablando de un nene de 9 años, digamos. Qué terrible maldad puede tener un nene de 9 años. Como para que alguien diga, es tremendo. Esta es una cosa de loco. Yo no lo puedo creer. Hacen acá en el barrio, pero después, no, digo, lo hubiese tirado en una pierna. En una pierna, en el cuerpo, pero no en un ojo. Lo tiró, le dijo. Aparte ya otros amiguitos me habían dicho que le habían dicho que se tiraban gomerazo así. Y le comentó, le dijo, cuando a vos te vea, te saco un ojo. Ya lo había amenazado. Ya lo había amenazado, ya estaba amenazado mi hijo. Qué triste. Yo no lo sabía. Y no me lo dejo salir. Es triste, qué triste, qué terrible lo que contaste, porque es... Sí, no, estamos hablando de chicos, merecía, ¿no? Se lo merece, un tipo de... Pero digo, loco, no me rompió un vidrio. Le sacó, le quitó la vista a mi hijo. Todavía no había perdido el ojo a mi hijo. Pero estaba por ser operado, todo, pero él no tiene ni noción. Sos padre, loco, le dije de todo y me fui. ¿Qué voy a hacer? No puedo hablar con una persona así. Qué es una persona que no tiene sentimiento, no tiene nada. No sé cómo va a seguir esto, no sé lo que va a pasar, no sé. Estoy viviendo, no sé, me encierro en mi casa y lloro, no tengo ganas de nada. Ojalá, bueno, quizás las autoridades escuchen esta nota, sepan este testimonio que estás brindando, Gabriela, y quizás se acerquen. Sí, como loca, pero bueno. No, pero por lo menos que alguien se acerque a acompañarlos a ustedes, porque van a, o sea, también ustedes como padres se tienen que hacer a la idea de que van a tener que transitar un montón de cosas de acá en adelante, esta situación en la que vos estás mal y por supuesto que es súper entendible, y alguien te tiene que acompañar para fortalecerte, para que vos puedas acompañar a tu hijo también, porque es el que va a llevar la parte más difícil y para eso vos tenés que ser fuerte, pero para que vos seas fuerte alguien te tiene que acompañar a vos. Es terrible. Es terrible, realmente. Es todo terrible, todo acá es... Te digo, la juventud, yo quisiera que la policía ande los sábados, que vea lo que pasa, qué fiesta, que... No podés ni dormir, el sábado ni dormí, porque es un quilombo ese barrio, es un quilombo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Tiene que andar, estar la policía, tiene que estar presente, andar más y fijarse. Es que si tengo un choque con una gomera, es un delito una gomera, porque mira a mi hijo lo arruinó. Una gomera, listo, te vas, te lo llevas al chico a la casa y decirle, no andes con la gomera. Yo le decía a mi hijo, no andes con la gomera, no andes eso. Y bueno... Pasó, mi hijo cuando salió no tenía la gomera, no andaba con gomera. Ah, ni claro. No, él no tenía gomera. Él no tenía gomera, él no tenía nada. La gomera de él estaba rota ahí, y bueno. Pero es para hacer daño, Esto es algo que si quisiera uno dice una gomera para tirar piedra. No, pero la gomera es un arma para hacer daño. Qué bueno. Él lo lastimó a mi hijo, nadie irreparable. No tengo manera de decir lo que pasó. Qué terrible. Gabriela, te agradezco el testimonio. Sí. Te vamos a conectar con Mercedes. Le vamos a pasar tu número de teléfono para que ella se pueda contactar con ustedes. Y ojalá esta situación terrible que les toca vivir sea lo menos traumática posible, a pesar de que lo va a ser igual, ¿no? Porque es muy difícil lo que les toca vivir. Sí, ahora está la etapa peor de que lo sepan. Es terrible. Gracias, Gabriela. Gracias, Juan. Desde así yo estoy pasado de horario y ahora nos vamos a ir a una conferencia de prensa aquí en la esquina. Te agradezco desde el barrio la conexión. Juan Tirelli nos trajo esta conexión con la familia después de que hablábamos con Mercedes. Yo me voy a ir de este Radio Cuarentena. Toda esta información la van a tener en www.laopinionsemanario.com.ar. Yo no me voy sin agradecer al Hospital Privado Sadiv, a Mecánica Agrícola, a Areco Cambios, a Rey Distribuidora, a Parrillo y Restó Vía Costa, a La Javenera y a Bachicha Ruedas, que le ponen los zapatitos al móvil, porque nos vamos a ir en minutos más a la conferencia de prensa por la presentación de la fiesta de la ensaimada. Les agradezco muchísimo que hayan estado allí en este Radio Cuarentena de miércoles con ¿Qué pasa, Lirí? Estuve yo hoy para acompañarlos en esta mañana, gracias a los socios suscriptores que pagan todos los meses una suscripción que
pueden ustedes llamar al 420-100 o al 1556-9378, los atiende Lucía y ustedes le dicen, yo también quiero colaborar, yo también quiero contribuir, yo también quiero recibir la opinión los miércoles, y nos permiten seguir haciendo periodismo. El newsletter de La Opinión Semanario llegó hoy a nuestros socios suscriptores y también les puede llegar a ustedes. Gracias por todo, estamos en contacto en cualquier momento, nos vamos a la conferencia de prensa y después, por supuesto, todo lo que ocurra, allí estamos. Hoy viene Jorge Macri, vamos a estar ahí, viene Lucero, el subsecretario de Asuntos Portuarios, vamos a estar ahí, a las 5:30 de la tarde Martín Pérez hace su reporte de la tarde y estamos permanentemente en contacto. Gracias a todos, hasta cualquier momento.